Entonces, descubriendo la psicología como un bien público, sí, es lo que nos va a promover hoy un pensamiento crítico, reflexivo, digamos, para salir de los pensamientos más estructurados que tenemos sobre la psicología como simplemente una ciencia de laboratorio o una práctica independiente. Uno de mis intereses, quiero presentarme rápidamente, tiene que ver justamente con la conexión entre ciencia y políticas públicas. Yo me recibí de psicólogo en la Universidad de Buenos Aires y desarrollé después una maestría en el área de ciencia, tecnología y sociedad, ¿sí? Donde fundamentalmente me volqué al trabajo específico en el abordaje de la conexión, lo que se llama vinculación tecnológica, transferencia tecnológica, innovación, tomando como objeto de estudio y de trabajo fundamentalmente a las ciencias de la salud y en particular a la psicología. ¿Sí? Es decir, si en el contexto de las políticas científicas o políticas de innovación o desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento, se suele pensar en disciplinas como la ingeniería, la biología, la física y otras ramas de las ciencias naturales, en mi caso uno de mis mayores intereses consiste en ubicar a la psicología en el lugar en el cual puede ser parte de un desarrollo estratégico a nivel nacional. Vamos a conversar un poquito sobre eso, porque a menudo, y de hecho si uno explora tanto aquí en Argentina como en otros países de la región, la idea de que las ciencias contribuyen, tienen que acompañar el desarrollo estratégico de un país, por lo general restringe a esas ciencias a, digamos, las disciplinas científicas más tradicionalmente conocidas. Y la psicología, que todos los que nos desempeñamos en este área coincidimos unívocamente, aún a pesar de toda esta potencialidad que sabemos que tiene, queda restringida, queda relegada, ¿sí? En un campo mucho más menor, marginal, de lo que uno podría pensar que la psicología debe o puede hacer por la sociedad. Entonces, de fondo, y ustedes saben que inicio con esta pregunta porque efectivamente es uno de los elementos nodales del desarrollo de la psicología, no solamente en la Argentina, sino en otros países de Latinoamérica y si extendemos un poco más al mundo lo mismo, porque si la psicología históricamente fue despegando, digamos, de un modelo mucho más teórico y abstracto y aterrizando en un campo de lo empírico y de lo basado en la evidencia, uno podría decir que el principal objetivo actual de la psicología es justamente potenciar al máximo ese campo de investigación, la psicología como ciencia, y que ese sea nuestro primer y fundamental esfuerzo en los años por venir y en el desarrollo actual. Lo cual es perfecto y estamos plenamente de acuerdo en que es uno de los elementos que tenemos que trabajar. La diferencia, ¿sí? La modificación o complementariedad que nosotros planteamos en mi pensamiento, pero desde la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica, es que sería un proceso que si lo pensamos de manera secuencial, es decir, si primero impulsamos una psicología completamente científica, es decir, la proliferación de laboratorios y de equipos de investigación, y nos aseguramos que haya muchos investigadores en psicología, no necesariamente esos investigadores van a estar al mismo tiempo aumentando el lugar, mejorando el lugar de la psicología respecto de la sociedad. Si este es el riesgo que nosotros observamos, ¿por qué? Aún en aquellas sociedades, en aquellos lugares donde la psicología alcanza a nivel académico un estatuto científico mucho más sólido, se reconoce que la llegada, que el alcance social de la psicología continúa siendo débil, continúa siendo precario. ¿Sí? Es decir, aun cuando en otras sociedades podemos rápidamente identificar los casos de España o Inglaterra, en Estados Unidos, Australia, otros países, digamos, donde históricamente la psicología se consolidó más fuertemente como una disciplina empírica y existen, digamos, los centros de investigación más importantes del mundo. Aún en esos lugares, todavía a la psicología como ciencia le cuesta lograr esta representación social en la cual uno esperaría que los psicólogos sean vistos como profesionales o investigadores o expertos mucho más capacitados para responder, para estar allí, para ser convocados a solucionar o asesorar
en el desarrollo de de políticas públicas o de planes estratégicos de un país. Si ¿sí? Continúa, aún con toda esa masa crítica, continúa habiendo una brecha entre la psicología como ciencia y esta relevancia social. Entonces, cuando nosotros planteamos acá esta situación, lo que estamos diciendo es que sería mucho más conveniente que el desarrollo de la psicología no pierda de vista en el avance científico y en la implementación empírica y en la fundamentación empírica esa sensibilidad, como vamos nosotros a hablar en los próximos minutos, frente al contexto, frente a la comunicación, frente a las políticas públicas, frente al alcance, más allá de la publicación de papers, más allá de la vida académica, más allá de los circuitos de legitimación que están adentro de la ciencia. Ese es el gran desafío que tenemos a nivel institucional con la ACP, pero que también constituye una lectura teórica, una revisión teórica, un diagnóstico actual de la psicología en Argentina, pero también esto lo podemos extender a Latinoamérica y decíamos hace unos minutos que en buena medida esto es cierto también para el contexto mundial. Entonces, si pensamos en la psicología como un bien público, estamos pensando en la psicología que va a apuntar, que va a volcarse hacia afuera de los laboratorios, que va a reformular, que va a repensar cosas que estaban, digamos, tradicionalmente concebidas de un modo y que fundamentalmente va a apuntar a cuatro grandes públicos, a cuatro grandes niveles de trabajo. El primero de todos es la comunidad, ¿sí? Es decir, que el conocimiento psicológico llegue a la comunidad implica que los psicólogos puedan realizar actividades de divulgación para transmitirle a las propias personas que viven en un barrio, que viven en una ciudad, que viven en un pueblo, herramientas directamente traducidas desde la investigación básica o aplicada y que sean esas herramientas útiles para estas personas aplicar en su vida cotidiana. Esto es fundamentalmente lo que se conoce como divulgación científica, comunicación pública de la ciencia, donde el investigador toma la responsabilidad y la conexión o acción del investigador no está dada por la práctica profesional o por la investigación en sí misma, sino por la traducción, la adaptación de su conocimiento para que las personas puedan conocer esa información, acercarse a ese conocimiento, de manera que lo puedan utilizar en su vida cotidiana. ¿Sí? Podríamos encontrar, y todos nosotros conocemos, muchísimos elementos y muchísimas teorías y técnicas de la psicología que podrían ser de extrema utilidad, ¿sí? Para la sociedad. ¿Sí? Ni hablar en los contextos actuales, donde existen muchísimos problemas vinculados al control emocional, y uno de los campos, para mencionar simplemente uno de los tantísimos campos de aplicación de la psicología en el contexto de la divulgación, por ejemplo, es el de la divulgación en inteligencia emocional, el entrenamiento emocional que nosotros podríamos formular, ¿sí? Y hacer llegar a las personas para que puedan incorporar capacidades, ¿sí? Pensémoslo rápidamente como de la misma manera que nosotros podemos escuchar a un nutricionista que explica cómo es mejor dividir o preparar los alimentos o las comidas, también puede haber un psicólogo que explique con base en la evidencia, y voy a hacer mucho énfasis en esto, cuáles podrían ser aquellas técnicas, aquellos cambios que las personas podrían hacer en su vida cotidiana para mejorar sus competencias socioemocionales. ¿Sí? Este es un nivel, digamos, en el cual los psicólogos todavía no nos hemos animado a ocupar el lugar que generalmente en los medios tiene el médico o tienen otros profesionales para poder transmitir a la persona directamente herramientas para su vida cotidiana. Y yo hacía un breve paréntesis recién porque a menudo una de las dificultades que aparece en este caso es la presencia de la opinología, digamos. No es lo mismo un investigador experto en un tema como inteligencia emocional que transmita recomendaciones basadas en la investigación para el aprendizaje emocional o el entrenamiento emocional de nuestros hijos, que alguien que más o menos hable de su opinión con algún basamento incierto en el conocimiento científico, en las investigaciones, y que por lo general encontramos que ocupan muchas veces los lugares centrales en los programas de divulgación o inclusive programas de llegada masiva, y no transmiten exactamente el conocimiento científico, sino que lo que hacen es transmitir algo mucho más difuso y mucho menos serio
que lo que podríamos realmente hacer con una base en la evidencia. Otro de los grandes aspectos y públicos para esta ciencia y esta psicología pensada como un bien público es específicamente las políticas públicas. Esto es ni más ni menos que pensar que la psicología y que el conocimiento psicológico no solamente pueden ser una explicación teórica o un modelo teórico válido para publicarse y discutirse en el contexto académico, sino que esa explicación psicológica, de la misma manera que decíamos, puede servirle a una persona para incorporar habilidades o técnicas de entrenamiento emocional, puede estar acompañando, asesorando, guiando inclusive o formulando en el máximo nivel una política, por ejemplo, de entrenamiento socioemocional en escuelas. Si pensamos en este como en uno de los posibles ámbitos de todos los que podríamos rápidamente identificar, el tema del bullying o los problemas de agresividad y de violencia que se dan en el ámbito escolar podrían beneficiarse, podrían abordarse, podrían intentarse resolver con mucho mayor basamento, con mucho mayor basamento, en el caso de que, por ejemplo, los programas anti-bullying o los programas de formación escolar en primaria o incluso en los jardines maternales, en los jardines de primera infancia, se pudiera abordar esas aplicaciones, esas políticas de anti-bullying, por ejemplo, con el conocimiento científico que sabemos tenemos respecto de qué es lo que la psicología en respecto de la empatía, el desarrollo de la inteligencia emocional y la percepción de la inteligencia emocional, cómo se puede lograr esto en los niños. Y para comentarles en este sentido, de vuelta, tenemos, digamos, lo ideal y lo que sucede. Aquí en Argentina, y esto posiblemente tengamos situaciones similares en otros lugares, la situación que ocurre es que alguna de las normativas, alguna de las guías o manuales o textos que se han publicado en el contexto de bullying, por ejemplo, no tienen un basamento en ninguna de estas investigaciones. De hecho, hace poco más de 3-4 meses, el Ministerio de Salud publicó, el Ministerio de Educación publicó una guía orientada a la mejora de la convivencia en las escuelas. Sin embargo, cuando uno la recorre, no encuentra más que ciertos lugares comunes, inclusive recomendaciones, sin una evidencia clara que las acompañen y una ausencia marcada de cualquier referencia psicológica, de cualquier referencia en la investigación, que avale, por ejemplo, las intervenciones en el caso de la presencia de violencia escolar, y cómo trabajar eso grupalmente, individualmente, con las familias, con el agresor o con la víctima. ¿Sí? Es decir, en el mejor de los casos hay elementos bien intencionados que pueden ser muchas veces inocuos. En el peor de los casos hay recomendaciones sin base en la evidencia que pueden inclusive llegar a generar situaciones contrarias a lo buscado. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque la evidencia psicológica nos marca que muchas intervenciones son contraintuitivas. ¿Sí? Incluso cuando nosotros pensamos que estamos haciendo un bien, es posible que en realidad no estemos haciéndolo, sino que más bien sosteniendo o perdurando una situación por no haber encontrado, por no tener un modelo teórico que verdaderamente nos oriente. ¿Sí? Intervenciones de buena fe, pero que no están basadas en la evidencia. Y en este sentido, yo siempre planteo que la idea del basamento en la evidencia y la psicología como un bien público orientada a las políticas públicas va mucho más allá, muchísimo más allá de lo que uno podría pensar en el caso de la psicoterapia como campo más marcado de investigación en la evidencia, basado en la evidencia, porque en realidad la idea de las políticas públicas basadas en la evidencia, que son en sí mismo un campo actual de desarrollo, se orientan en la dirección en la misma en que la psicología podría acompañar ese desarrollo de programas, es decir, poniendo a prueba intervenciones, poniendo a prueba prácticas, poniendo a prueba planes de mejora o de cambio en diferentes ámbitos. Decíamos el escolar como solamente uno de esos ejemplos. Por otro lado, la psicología llega también a la sociedad, digamos, si ya no son los psicólogos los que ocupan la propia acción de divulgación, van a ser los medios de comunicación quienes están efectivamente intermediando entre los productores de conocimiento, sea un psicólogo o un investigador a través de un paper, sea un psicólogo a través de una entrevista, o sea cualquier producción o actividad psicológica que es interpretada por los medios de difusión y visibilizada después para el público masivo que pueda acceder a ese entorno.
Desde ese punto de vista, uno de los principales aspectos a trabajar allí es la posibilidad de maximizar la llegada de la psicología científica a los medios de comunicación, con todo lo que ello implica, en un contexto en el cual muchas veces los propios periodistas científicos, que recordemos, aún en su formación más especializada en el campo de la ciencia, son parte de la sociedad y muchas veces reproducen las propias representaciones de las personas sobre la psicología o la importancia de la psicología. Un recorrido rápido por muchas notas de divulgación y muchas notas que toman elementos psicológicos o científicos nos permite dar cuenta de que aun cuando en muchas ocasiones se toman elementos psicológicos, se evita sistemáticamente hablar de la psicología. Muchas veces los propios investigadores de psicología no son denominados como psicólogos, sino que más bien como doctores o en algunos casos se los engloba bajo el rótulo de neurociencias. Y entonces la psicología no aparece a los ojos del público tampoco como un espacio de producción de conocimiento, como sí aparecen los biólogos, como sí aparecen los físicos o por ejemplo los arqueólogos, ¿sí? Con muchos descubrimientos que hacen. Desde ese punto de vista, justamente el modo en que los psicólogos podamos ocupar ese espacio en medios de comunicación, prestándonos para entrevistas, acercando comunicaciones, acercando información a los propios periodistas científicos, también va a ayudar a que se maximice la presencia de la psicología con nombre propio en esos medios. ¿Cuál sería el riesgo? Bueno, comentamos muchas veces con otros colegas que la psicología, si vamos de hace 100 años y proyectamos otros 20 años más, en los medios de comunicación parece haber ido desde el psicoanálisis, saltado directamente a las neurociencias. Entonces, conversábamos justamente esto en un simposio de que parecería que la psicología como disciplina y con valor propio y con entidad propia quedó, digamos, medio marginada, tanto en un primer momento, cuando el psicoanálisis era el principal espacio de comunicación pública. Y ahora también cuando las neurociencias, digamos, recubren muchas de las explicaciones, incorporan dentro de sí mismas muchas de las explicaciones que están o que tienen su base en la psicología cognitiva o en las ciencias cognitivas, y la psicología también vuelve a quedar desdibujada en ese contexto. Y cuando hablamos de medios de comunicación, en realidad no estamos solamente pensando en las personas que leen los diarios y que son muchos de los que forman parte de esta comunidad, sino que yo siempre remarco el hecho de que los propios políticos también en el diario. Y esos propios políticos son aquellos que después podrían convocar o no a un psicólogo, a un grupo de investigación, a un instituto, a formar parte de una intervención, a incorporarse en un programa de asesoramiento en políticas públicas, o inclusive, lo que interesa mucho a los propios investigadores, los ministros de ciencia o encargados de dirigir espacios de financiamiento o de direccionamiento de fondos en psicología, en ciencia, también van a estar leyendo esas mismas notas. Y cuando tienen que tomar decisiones acerca de qué van a financiar, qué planes, qué proporción de becas o subsidios o ingresos a carrera, en el caso de CONICET en Argentina, van a poder direccionar, los psicólogos no solamente perdimos un espacio de divulgación, sino que también perdimos un espacio en sus cabezas, ¿sí? Y la cabeza, no solamente la cabeza de el señor, la señora que lee una nota periodística, sino la de los decisores que justamente dirigen y gestionan los fondos de investigación. Y un tercer público somos los propios psicólogos. Es decir, la propia psicología, desde este punto de vista, reconoce hacia adentro de los propios psicólogos muchas falencias que están directamente conectadas en cada uno de estos niveles, ¿sí? Cuando pensamos en los elementos para la divulgación, en los elementos para la transferencia en políticas públicas, o en los elementos para la comunicación o la comunicación a nivel periodístico, son todos elementos que en el contexto de la formación y el entrenamiento de los psicólogos están ausentes. Es decir, si nosotros pensásemos todo esto como un proyecto y una iniciativa que trate de llevar a la psicología a esos lugares, no deberíamos olvidar que la psicología son los psicólogos y que si los psicólogos no tienen incorporadas esas competencias, en realidad no podríamos llevar a la psicología. Si no tenemos justamente el recurso humano que maneje esas competencias. Entonces, uno de los principales receptores de todas estas propuestas somos nosotros mismos, los investigadores, los profesionales,
los psicólogos en formación, estudiantes, para que puedan empezar a incorporar desde su propia formación la idea de que tienen que tener y desarrollar una sensibilidad para la comunidad, para las políticas públicas y para los medios de comunicación. ¿Sí? Imagínense, esto es un desafío muy grande, ¿sí? Pensado ya desde esta primera disposición, porque las currículas de psicología en Argentina y en Latinoamérica reconocen históricamente muchísimas limitaciones. No hay dudas de que esta es una limitación más a las que conocemos a nivel teórico y práctico, profesional, pero que tiene que estar en el mismo nivel, y este es uno de los planteos fuertes, que no solamente las currículas deben actualizarse para ser más basadas en la evidencia e incorporar la psicología más en su vertiente científica, o incorporar a la psicología más en su competencia y en su formación práctica, sino también en este nivel social, en este nivel público. ¿Sí? De otro modo, aun cuando incorporemos contenidos científicos o prácticos en la carrera de psicología, es posible que tengamos graduados que nuevamente invisibilicen muchas de estas posibles áreas de aplicación de la psicología. Vamos a hacer un pequeño ejercicio entonces, si pensamos fundamentalmente la psicología como un bien público y acompañado con esto la idea de ciencia pública, que no es ni más ni menos que esto pensado en un contexto más amplio de todo lo que es la ciencia. Pensemos en este ejemplo, tanto para Argentina, válido para Latinoamérica. Imagínense a Messi haciendo jugadas fantásticas como nos tiene acostumbrados, gambeteando jugadores, dejando por tierra a los contrarios, avanzando rápidamente con mucha destreza en el campo de juego. Y ahora, imagínense ese estadio, las gradas, los asientos completamente vacíos. ¿Sí? Ninguna presencia, no hay nadie, la cancha está vacía. Está Messi jugando en el campo de juego, haciendo maravillas, y la cancha está vacía. Nuevamente pensemos en Lionel Messi con su habilidad, con su capacidad, haciendo goles, haciendo jugadas de gran habilidad. Y pensemos en la transmisión televisiva nula. No hay transmisión de ese partido. Messi está jugando para él, para los jugadores, lo están disfrutando sus compañeros, lo estarán sufriendo sus rivales, pero las gradas de la cancha, del estadio, están vacías. Y no hay transmisión televisiva. Esto es uno de los principales problemas cuando pensamos en el público de la ciencia. Imagínense ahora que a Messi el sueldo se lo pagan todos ustedes. Estos euros, ¿sí? Estimamos, no sabemos cuántos euros debe haber allí, pero seguramente son muchos más, no entrarían en la pantalla. Imagínense que todos y cada uno de ustedes le pagan el sueldo a Messi para que haga sus maravillas en la cancha con un estadio vacío y sin transmisión televisiva. Esta visualización, esta metáfora, nos pone de frente justamente a muchas de las limitaciones de la ciencia cuando se produce con excelencia, cuando se produce con calidad, pero no es visible, no es disfrutada, no llega a la propia comunidad. Entonces, imaginemos la ciencia como un bien público, imaginemos la psicología como un bien público, donde tiene como principal necesidad y responsabilidad llegar a aquellos que en gran medida, porque mucha de la ciencia que se produce es financiada con fondos públicos, son los componentes del salario de los científicos, que son la propia sociedad, la propia comunidad. ¿Sí? Las propias personas que habitan un país, una región o el mundo. Esta es una forma de pensar a la ciencia y a la psicología de cara a la sociedad que nos pone frente al desafío justamente de tener que hacer algo para que ese conocimiento excelente, de calidad, riguroso, que nosotros decimos y sabemos que la psicología produce, tenga un efecto en lo real. Generalmente tenemos esta imagen, tenemos la imagen y la gente tiene la imagen de los investigadores produciendo ciencia de excelencia a nivel mundial, incluso reconocida en diferentes ámbitos o institutos de investigación en la Argentina. Sin embargo, tenemos problemas sociales que por alguna razón, vaya uno a saber por qué, la psicología, la ciencia, pero la psicología no está logrando resolver y quizás está haciendo poco para resolverlo también. Congresos, eventos masivos de inversiones
de cientos de miles de dólares, ¿sí? Donde se reúnen expertos a hablar sobre muchísimas temáticas y donde este experto que está hablando podría estar hablando acerca de la empatía, la inteligencia emocional, el desarrollo cognitivo normal. Sin embargo, nos encontramos en la realidad con un montón de espacios, un montón de momentos en los cuales la psicología y los investigadores no han llegado a generar ese cambio, esa modificación que muchas veces se presenta como resultados o posibles aplicaciones de la investigación que aparece y se publica en revistas o en congresos. Entonces, este es un elemento que forma parte de un desafío de la ciencia y que pensada como un bien público justamente nos va a poner de frente a una sociedad que está exigiendo y que está demandando soluciones cuando la ciencia parece estar más bien pensando en sí misma y en un circuito de legitimidad un poco más cerrado y mucho menos abierto de lo que uno pensaría. Esto mismo es lo que pasa cuando nosotros en investigación básica generamos un montón de conocimiento, llenamos una biblioteca de conocimiento científico, pero no logramos traducir eso en técnicas que vayan a poder responder a ciertas necesidades sociales. Es decir, cuando nos encontramos frente a las necesidades sociales, aun cuando tengamos una ciencia de excelencia, muchísima investigación empírica, estanterías o bibliotecas repletas de papers de la mejor calidad en psicología, seguimos encontrándonos cortos de recursos cuando tenemos que resolver un problema social. Y esta es parte de la situación. Todos nuestros públicos, tanto los espacios de ministerio, los propios periodistas que aparecen allí destacados en diferentes campos, en diferentes áreas donde ellos se especializan, y toda la comunidad, ¿sí? Todos ellos son públicos que están esperando poder asistir, poder presenciar el festival, la calidad, la demostración, la habilidad que decimos que nosotros conocemos puertas adentro de nuestros científicos, pero que no logramos que lleguen justamente a la comunidad. ¿Por qué? Muchas veces los investigadores, los científicos, no impulsamos esto, no logramos que la gente se apropie del conocimiento, lo que se conoce como apropiación pública de las investigaciones, porque justamente estamos más bien pensando en lo que hacemos hacia adentro de nuestros equipos, muchas veces porque no tenemos tiempo, es parte del propio sistema, pero cuando pensamos la psicología como un bien público, es un desafío que tenemos que adaptar. La psicología, entonces, como ciencia pública, plantea una psicología donde nadie se queda fuera, una psicología donde realmente, de forma independiente de cualquier perspectiva política, partidaria que uno podría pensar, es una psicología que está mucho más alineada con una propuesta de inclusión social, con una propuesta de desarrollo humano, con una propuesta de justamente promoción del bienestar, porque justamente está interesada por llevar a la comunidad ese conocimiento, porque mucho de ese conocimiento se generó a partir del propio dinero, ¿sí? De nuestros impuestos, y por eso mismo debería estar disponible libremente, ¿sí? El desafío es ese, justamente en particular y resaltando todos aquellos contextos donde la ciencia es producida públicamente. Esta psicología, concebida como una ciencia pública, es una psicología sensible a su contexto. ¿Qué quiere decir? Nosotros mencionamos muchas veces que la psicología, justamente hacia adentro de las propias carreras de grado, ha encontrado en los últimos años varias mejoras a partir de procesos de acreditación que no solamente tuvieron lugar en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, los procesos de acreditación de carreras, ¿sí? Es decir, un proceso de acreditación es decir que una carrera tiene que cumplir determinados requisitos, esos requisitos que se formularon fueron en gran medida centrados en el aspecto científico y en el aspecto profesional, pero no cubrieron para nada estos aspectos sociales o estos aspectos de bien público que decíamos nosotros en un inicio. Entonces, aun cuando los procesos de acreditación han logrado impulsar en cierta medida y mejorar la formación científica y la formación y entrenamiento profesional de los psicólogos en el grado, siguen recibiéndose psicólogos que aún con formación científica y aún con capacitación profesional son insensibles a su contexto. Insensibles porque no logran percibir las demandas sociales, porque no logran entender cuáles son aquellos problemas de la sociedad y cómo vincularse efectivamente con las políticas públicas, con la comunidad o con los medios de divulgación.
Aquí en Argentina yo realicé un estudio hace unos años donde de todas las carreras públicas de psicología de universidades nacionales, solo en una de ellas había una asignatura obligatoria acerca de problemas sociales latinoamericanos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde los alumnos tenían posibilidad de aprender, de incorporar elementos que los puedan volver más reflexivos acerca del lugar donde van a ejercer la psicología, la disciplina. Piensen que si no, de otro modo, estaríamos concibiendo la formación de grado solamente como un campo de formación y capacitación científica y profesional, pero lo que quedaría por fuera es la formación de ciudadanos y el desafío de la ciencia pública y de la psicología pensada como un bien público es también la concepción del propio psicólogo como un ciudadano de cara a la sociedad y de cara al espacio público. Entonces, ¿cómo formar ciudadanos si durante la carrera de psicología lo único que los alumnos y los estudiantes ven son materias de psicología, sean científicas o no, sean profesionales o no, pero no tienen formación, no tienen capacitación que los sensibilice a estos problemas sociales, a estas necesidades sociales? ¿Sí? Estaríamos haciendo algo que queda en realidad a mitad de camino. Y después, cuando pensamos en llevar a la psicología A, nos damos cuenta que no tenemos psicólogos para llevar A. Y ese problema justamente es una de las distancias y brechas que estamos también intentando superar. Todo esto es un contexto que yo siempre digo que cuando los investigadores publicamos papers, de alguna manera nos volvemos muy centrados en nosotros mismos. ¿Sí? Aquí la imagen justamente da cuenta de eso. Cada vez que nos publican un artículo en una revista de relevancia internacional, acá pongo algunas de las dos de las digamos más conocidas a nivel mundial, sentimos que es nuestra justamente nuestro tesoro, nuestro desarrollo máximo, ¿sí? Nuestra realización, y nos volvemos en un sentido, ¿sí? Muy cerrados sobre nuestra propia producción interna y académica, y no transformamos, digamos, la satisfacción del desarrollo de la carrera científico o profesional en algo que también llegue al espacio público. ¿Cuál es el desafío? Más bien, como el personaje aquí del Señor de los Anillos, no obsesionarse por algo. ¿Sí? No significa que uno como investigador no vaya a tener un foco principal en aquello que obviamente forma parte de la legitimación interna de su propio campo, pero no obsesionarse con ello, ¿sí? Como Gollum justamente, el personaje de esta película, no obsesionarse, no cerrarse sobre eso, porque muchas veces vamos a estar dejando de ver muchísimos problemas y como le pasa al propio personaje, vamos a perder la posibilidad de ayudar a otros que están junto a nosotros justamente por estar muy cerrados sobre un propio elemento. Entonces, para ir cerrando, la idea de la psicología como un bien público promueve, y pongo aquí el elemento de investigación porque es uno de los más importantes, que la investigación sea reconocida tanto en su nivel académico como estratégico como traslacional. ¿Qué quiere decir esto? Que para los interesados en la investigación no es solamente la salida dedicada a la investigación básica, full time, sino que también deberíamos impulsar el desarrollo de formas de hacer investigación que tengan mucho mayor acercamiento a las políticas públicas, a la divulgación, a los medios de divulgación. Entonces, esta investigación académica sería lo más tradicional, digamos, lo que los estudiantes de metodología pueden aprender con manuales de psicología experimental, de estadística o de diseño de investigaciones, donde el conocimiento es el objetivo, generar conocimiento nuevo y riguroso en psicología. La investigación académica es discutida entre pares, si es lo que uno envía muchas veces a una revista, a un journal de publicaciones. Y el principal aspecto a tener en cuenta, decíamos, es la metodología y la rigurosidad a nivel de diseños, a nivel estadístico. Pero, ¿qué pasa si ampliamos el foco y también conseguimos la existencia de investigación traslacional, que constituye justamente un elemento de investigación que nos va a poner de frente a aquellos espacios donde esa investigación puede aplicarse de manera más contextualizada? La investigación traslacional es investigar, por ejemplo, distintos elementos vinculados a la prevención de la violencia escolar. Cuando nosotros investigamos elementos de la violencia escolar, no tiene mucho sentido, pierde valor estudiar eso solamente como un concepto teórico, es decir, estudiar la violencia, estudiar la empatía, estudiar la inteligencia.
emocional como conceptos aislados, y el conocimiento entonces pasa de ser un objetivo en sí mismo a ser un medio para otra cosa. Esto obviamente, si lo pensamos en un contexto de una escuela donde podemos estudiar algo que sea útil para ese contexto escolar, va a ser evaluada y discutida en un contexto institucional, ya no solamente de pares académicos. Y uno de los elementos importantes acá justamente es el desarrollo de competencias profesionales. Es decir, un psicólogo que investiga en el campo de la empatía o del desarrollo de competencias socioemocionales para la prevención del bullying, es bueno que desarrolle y que tenga incorporadas competencias prácticas vinculadas al ámbito escolar para poder comprender mejor cómo es que eso podría traducirse en el aula y cómo funciona una escuela para poder aplicarlo en el contexto de un aula. Y en un ámbito mucho más amplio, extendiendo mucho más el foco, es donde nos encontramos con la investigación estratégica. Y la investigación estratégica es directamente la investigación que se hace pensando en la política pública, donde el conocimiento va a ser un soporte, va a ser un recurso para un plan o un programa de transformación o un programa de prevención de violencia escolar que alcance a toda una región, a todo un país. Va a ser un soporte, va a ser no solamente un medio, sino que un recurso informativo y de asesoramiento. Esto ya va a estar, digamos, revisado y discutido en un ámbito político. Vamos a estar ya no conectados con la directora o con los docentes de una institución, sino que vamos a estar trabajando con asesores o ministros o diputados que van a estar liderando muchos de estos procesos políticos. Y el principal desafío para los que busquen hacer investigación estratégica es incorporar muchas competencias sociales, es decir, competencias que como psicólogos son mucho más difíciles de haber incorporado durante el grado porque implican reconocer a la educación como un campo complejo, mucho más complejo que lo que podemos saber desde la psicología educacional, ya que incluye variables sociodemográficas, variables institucionales, variables contextuales a nivel de desarrollo económico, desarrollo social, que son necesarias entender para poder acercarse a una política pública, ¿sí? Donde el foco es mucho más amplio, es mucho más diverso. Ideas para comunicar, hay muchísimas, porque justamente la comunicación de la ciencia, la comunicación de la psicología puede llegar también a través de las propias instituciones, ¿sí? Acá yo incluía elementos de la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Británica de Psicología, que tienen en su propio portal centros de temas, conjuntos de temas para que las personas que buscan en Internet puedan entrar y puedan acceder a diferentes temáticas particulares sobre muchas de las problemáticas que tienen. Y entonces la psicología desde ese punto de vista se puede transformar también desde el punto de vista institucional en una referencia para las personas que buscan información en la web. ¿Sí? Tomé este ejemplo para desarrollar, porque justamente la investigación, la presencia en la web de contenidos suele ser hoy en día, con la masificación y la democratización del acceso a Internet, uno de los elementos que compite también con la propia, digamos, divulgación en los medios de comunicación. ¿Sí? Pensamos que muchas personas hoy entran a Internet, buscan en Google y se pueden encontrar con cosas más o menos serias. Muchas cosas poco serias cuando buscan elementos o cuando buscan información sobre trastornos mentales, sobre desarrollo cognitivo, sobre violencia, sobre personalidad y sobre cualquier tema que les interese saber. Y entonces allí es donde las instituciones y asociaciones científicas podrían tomar un rol preponderante justamente. Obviamente los propios investigadores y ustedes mismos como investigadores, psicólogos en formación o de otras áreas pueden tomar su propia actividad de divulgación a través de blogs, a través de libros, a través de la divulgación en redes sociales, de videos, de podcasts, de todo lo que es en las charlas TED también, porque justamente decíamos, pueden llegar ya no solamente a través de los propios medios de comunicación, sino también con estos elementos que son de acceso para todos, ¿sí? Y que justamente muchos investigadores han empezado a aprovechar en los últimos años. Es un gran desafío, efectivamente, lo que estamos planteando, pero desde el punto de vista del desarrollo de la psicología hacia la sociedad, pensamos en que necesariamente es un camino a seguir. Entonces, para cerrar, la idea es que tenemos que contar la ciencia, tenemos que llevar la ciencia a otros espacios, llevar la ciencia a las políticas públicas, llevar la ciencia a los medios de divulgación, llevar la ciencia
a la comunidad, porque justamente de ese modo la sociedad va a poder contar con los científicos, con los investigadores y con la ciencia psicológica que producimos, que de otro modo quedaría cerrada solamente entre las paredes del laboratorio, solamente en una revista, solamente en un congreso. Ese es el desafío. Actividades de divulgación desarrollamos en la asociación, están disponibles en la página web y la idea justamente es tener la posibilidad de llevar la psicología más allá de ese lado oscuro, ¿sí? Si pensamos el conocimiento científico como algo que la gente no ve, ¿sí? Poder llevarla al lado visible, que la gente la tenga presente, que pueda acceder, que pueda disfrutarla y que pueda aprovecharla para su vida cotidiana. Así que hasta aquí vamos con la charla.